bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine y hoy no nos acompaña el señor Serge el día de hoy. Entonces yo soy el que los invito a que se suscriban a este canal. El canal favorito de los y las amantes de la música, donde traemos contenidos musicales para ustedes todos los días del año. Un saludo para toda la gente de Chile y venimos aquí a reaccionar a Marcianeque con Sergio Acosta. Eso se llama Nalgona. Vamos a pillar Nalgona. Parece, me recuerda mucho a la Tusa. Sí, pues como esas... No, eso se llaman góticas. Letras góticas, así como en 3D plateadas. Con brillante. Con bling bling. Marciane. Cumbia. Toma. Una juguetona, el culo detona. Mientras quemamos, el mata neurona. No le temas al éxito, no es perona. Tus nalgas se parecen a mi bolsillo, nalgona. Una juguetona. Bueno, creo que tengo algo que decir sobre este video y es que es el único video a 60 frames que he visto que no se ve mal por estar a 60 frames. No, de hecho estaba sorprendido por eso. ¿Sí? Siento que el director del video supo utilizar ese recurso muy bien. Sí, no sé qué es lo que tiene. ¿Qué le habrá hecho? Como que está bien iluminado, todo, sí. Como que está bien editado. Siento que generalmente los 60 frames hacen que un video se vea cheap. Pero hasta ahora... El recurso me ha parecido que está bien. Nunca me había generado esa sensación un video. Totalmente. Y hay que dársela Totalmente. Al director. El culo detona, mientras quemamos, él mata neurona. No le temas al éxito, no hueverona. Tus nalgas te parecen a mi bolsillo, nalgona. Nalgona, toma, corona. ¿Ah? ¿Qué pasa, Sergio Acosta? Vamos a guarachar la bota. Guarachar. ¡Oh! ¡Esto se puso bueno! Toma, toma, toma. ¡Epa! Tu nalga te parecen a mi bolsillo, nalgona. ¡Y marica! ¡Brutal! Marica, yo... Me pareció buenísimo. Está muy... Yo tengo que decir algo. Lo digo en todos los videos de Guaracha. Lastimosamente, creo que los DJs colombianos no van a ser quien más aprovechen el boom de la guaracha. Yo no puedo creer que nos hayamos inventado esa vuelta y los más grandes van a salir de afuera. Sí, porque es que, ¿por qué Davy, Víctor Cárdenas, Daniel Parra, ¿por qué no están saliendo con cosas así? No entiendo, no lo entiendo. Ya vimos algo de Gilbert King colaborando justo con chilenos. Para los que no sepan, nosotros tenemos... una de las playlists, si no la playlist independiente más grande de guaracha de Spotify, la pueden encontrar acá abajo en la descripción. Y nos damos cuenta que el mayor consumo de la playlist de guaracha by Animal Chile. Viene de Santiago de Chile. Es en Chile. Ciudad líder en consumo de guaracha. Y pues siento que es interesante lo que está ocurriendo en ese crossover del mundo de la guaracha con el mundo urbano en Chile. ¡Qué lástima! Que esto no lo hayamos visto acá, sí, en Colombia. De verdad, hay tanto, me parece. Mucho talento, hay mucho qué DJ tristeza. Cabroncísimo colombiano de guaracha. Mm. Pero yo no le voy a echar solamente la culpa a los DJs de guaracha. No. Le tengo que echar también la culpa a la gente urbanos. De la industria musical colombiana, a los urbanos y un montón de personas que le hacen el feo al género. Sí. Sino que me parece que es cabroncísimo. Eso no está pasando en Chile. Los urbanos están juntando con la gente de guaracha. Sí. Acabamos de ver a Caleb Dimasi en Dimasi, Argentina, a montarse en guaracha. Los únicos huevones que no lo hemos hecho hemos sido los colombianos. Eso es muy triste. Bueno, Maluma lo intentó con un tema. Sí, pero es que no es un tema. Y además, no solamente... Es un movimiento. No solamente es tampoco un tema como a ti se te da la gana. Es que te juntas con gente nativa de la guaracha para... Y haces lo que ellos saben hacer. Totalmente, o sea... De acuerdo, vamos. Eso es. Toma. Toma. Quiero comer un bum bum bum. Sí. Toma. Tu nalga se parece a mi bolsillo, nalgona, nalgona, nalgona. Toma. Tu nalga se parece a mi bolsillo, nalgona, nalgona. Toma. Shout out para el señor Sergio Acosta. Buen beat. Muy buen beat. No, y la transición entre la parte urbana y la guaracha me parece que estuvo muy bien hecha. Fue súper inesperado. Sí. Pero el drop está súper bien. Está muy cool, la verdad. Me parece bien interesante lo que está sucediendo acá. Y ahí se volvió a ralentizar. Marciane, ¿qué?
Broma. Le gustan los dólares y también los euros. Ponte guaracha con el rescate. Ay, que te quebro. Si te coquetean, brr, brr, queda negro. Con la chipita lo desintegro. Después con mi corillo lo celebro. Esa placa tiene la nada. Qué tan hijo de puta. No, marica, soy fan. Me declaro fan. No me abandones y ramean las balas, no son huevonas. Bien, qué hijo de puta tema. Desde esto, yo creo que es el perfecto ejemplo de cómo uno proponer sin cagarse en las estructuras. Sí, total. Literalmente, o sea, es propositivo, es diferente, juega con el BPM, pero te sugiere ciertas cosas, te da tensión, relajación, te hace ver cuándo va a ser el drop, te respeta los versos, respeta los dos estilos de cada artista. Me parece brutal. Yo estoy muy contento con esta chévere canción, la verdad. Dura. Me alegro de haber reaccionado a esto. Está muy nice. La corona se toma después, soy que la corona está sin hambre. Hago que se lo coma, me la tiro como Maradona, te hago mi goma y que lo gila no choma. ¿Qué pasa, Sergio Acosta? Vamos, vamos a guarachar la posta. Marciané, toma, 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 toma. Ah, qué bien. Nalga te parece. Merizo y todo. Nalgona. Qué chimba, marica. Marciané, ¿qué? Está muy bueno. Oh, yo estaba acá más enrumbado. Toma. Toma. Está muy chimba, huevón. Muy bien. Está muy nice. Toma. Me encanta. Me encanta. Y es muy bueno lo que dice Marcian, que cuando entró, la primera vez que lo escuché, yo dije como, son rimas, huevón. O sea, tu nalga se parece nada a mi bolsillo, nalgona. Pero ya en contexto me parece chévere. Sí, está cool, está cool. A mi bolsillo, nalgona, nalgona. Tengo que decir que, a ver, para decir algo malo de la canción, porque es que la verdad me encantó la propuesta. Cuando él vuelve a entrar en el drop, siento que esa es la parte como... Puede sobrar un poco. Sí, puede sobrar un poco. De acuerdo. Pero no, está tremenda. Toma, tu nalga te parece nada. Mi bolsillo, nalgona, nalgona. Toma. Bueno, tremenda, tremenda, tremenda incursión del señor Marcianeque en la guaracha. Bueno, me parece increíble lo que hicieron acá Marcianeque y Sergio Acosta. Creo que les quedó brutal ahí como la mezcla el de match. Géneros. La propuesta me pareció increíble. Siento que más cosas así necesita el género de la guaracha y el género urbano. Totalmente. También para reinventarse. Porque es que estamos en una etapa en la cual el reggaetón ya, huevón, saturó el mercado literalmente. Viene lo que dijimos nosotros, la época del post-dembow. Y si quiere sobrevivir el reggaetón, tiene que empezar a reinventarse con otros territorios, como el urban house y en este caso la guarachatón. Entonces, ni puta idea de qué es esto, está brutal. La verdad es que sí, están haciendo una tarea que muchas veces es cierto el dicho del que no hace los goles los ve hacer. Y pudiendo haberlo hecho Colombia, pues lo está haciendo Chile y lo está haciendo muy bien. Y bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Recuerden ir a seguir nuestra playlist de guaracha en Spotify. Les tenemos en exclusiva. Acaba de salir la guaracha del Bebito Fiu Fiu. Para que vayan y la escuchen. Ahí está. Del señor Isa. Dímelo, Isa. Isa. Entonces vayan y escúchenla. Y bueno, sin mucho más que agregar en esto, yo soy Pop Machine. Yo soy Nick Melo y desde Bogotá, Colombia. Esto fue todo por el Animal Life. Chao. Chao. Tremendo. Mándale esto, por favor, a Serge. Está tremendo.